se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Se trataba de la primera ocasión que la ONU discutía sobre cuestiones ambientales de escala planetaria. Esta conferencia pasaría a la historia como la primera cumbre para la Tierra. En ella, distintos gobiernos y organizaciones acordaron 26 principios cuyo fin sería proteger y preservar la flora, la fauna, los ecosistemas, es decir, el medio ambiente en sí, y por supuesto, a los seres humanos y futuras generaciones de estos. La cumbre celebrada entre el 5 y 16 de junio causó un impacto importante en la conciencia internacional. Por lo tanto, desde el año 1974 se estableció al día 5 de junio de cada año como el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que cada ser humano debería tomar en cuenta. A pesar de las fronteras que nos separan, cada ser vivo comparte el mismo hogar, la Tierra, y en millones de años luz no encontraremos otra igual. Año con año se considera una temática estandarte para el Día del Medio Ambiente. En años pasados recientes fue vencer la contaminación por plásticos, conectar a las personas con la naturaleza y lucha por la vida salvaje. En este 2019 será protagonista la lucha contra la contaminación del aire. Y es que se sabe que esta contaminación causa millones de muertes cada año. Y según datos de la ONU, 92% de la población mundial no respira un aire limpio. Para el año en curso, China será la anfitrión. A pesar de ser uno de los países más industrializados y que más contaminantes causa, el gigante asiático ha demostrado en años recientes estar luchando contra la contaminación del aire y el cambio climático. Por ejemplo, al construir la primera carretera que aproveche energía solar en el mundo, o poseer la mitad de los vehículos eléctricos que circulan en nuestro planeta. Los gobiernos deben tomar verdaderas medidas contra la contaminación del aire. Recordemos que este aire es el mismo para todos los seres vivos que habitamos la Tierra.